Saludo cordial a todos los televidentes de Corpagua TV, tu canal, nuestro canal. Continuamos en el 2019 con los especiales del Centro Día Gerontológico. Todas las actividades del adulto mayor del municipio de Guatapé se las vamos a ir compartiendo a todos ustedes, nuestros televidentes. Y como siempre, la invitación es para que pues, los adultos mayores que están en casa, que nos están observando, se animen y participen de todas estas actividades que se tienen desde este espacio para el adulto mayor en la localidad. Nos acompaña como siempre Gloria Cardona, quien hace todas las actividades y acompaña las actividades de los adultos mayores del municipio de Guatapé. Gloria, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Armando. La idea es que podamos compartir con la comunidad las actividades que se están ofreciendo en el Centro de Gerontológico para este 2019 y que todavía están las puertas abiertas para las inscripciones y aquellas personas que quieran o tengan alguna inquietud referente a los programas y proyectos de adulto mayor. Bueno, vamos a hablar, como usted lo dice, de esas actividades, todo lo que concierne al adulto mayor en el municipio de Guatapé. Este espacio, el Centro Día Gerontológico, ¿qué actividades tiene para el adulto mayor del municipio? Bueno, este año continuamos con la agenda del año anterior. Se están presentando actividades lúdico-recreativas, hay actividad física, tenemos fisioterapia que tiene una gran demanda para este año, tenemos programas educativos como en sistemas, tenemos el taller de terapia ocupacional que es el de escoba y traperas. Tenemos también las actividades culturales que van acompañadas por danza. Tenemos un semillero de teatro que no está funcionando actualmente en el centro de día, sino en la vereda del Roble, pero con adultos mayores. También contamos con actividades musicales como son la orquesta, la chirimía. Tienen clases de guitarra y también clases de piano que estas están dando en la Escuela de Formación Artística. Y las otras clases que son enfocadas, que son individuales, como son la técnica vocal, el bajo, son para específicamente para las personas que ya se encuentran en el proceso de orquesta. Bueno, Gloria, usted habla de dos procesos importantes que siempre hemos visto y que se destaca en la comunidad de Guatapé. Cuando en la plaza, en el parque principal, observamos a nuestros adultos mayores mostrando todo ese talento, en este caso de la danza y del tema musical. Y hay que hablar de ese tema cultural porque pues, hace poco, también durante este 2019, hicieron ustedes un intercambio cultural con una comunidad del departamento de Cundinamarca. Claro que sí. La idea es que las personas que vienen al centro día no se vean obligados a asistir a estas clases como si fuera una escuela o como un lazo de fuerza, sino que vengan aquí a hacer como una terapia para ocupar su tiempo libre. Se nos presentó la oportunidad de realizar un intercambio cultural. El contacto fue directamente con la gerontóloga de SUBA. Ellos vienen haciendo un recorrido a nivel nacional y pues esta vez nos tocó al municipio de Guatapé, vinieron por unos días a conocer y pues es muy importante porque es un aliciente para ellos. Es bueno tener los intercambios con el fin de darle vida a los procesos. Recalcamos, esta semana nos reunimos con los grupos que hacen parte pues, del Comité Gerontológico, el Cabildo de Adulto Mayor y la Junta del Centro Día Gerontológico, con el fin de cuál es la verdadera razón del Centro Día Gerontológico y sus actividades. Tenemos en cuenta que muchas personas quizás creen que esto es lucrativo. No, eso no es lucrativo, esto es una terapia. Entonces, cuando van y hacen un intercambio, ellos no tienen un interés monetario, sino que lo que ellos buscan es conocer, pasar rico, disfrutar, mostrar el folclore, la tenacidad de los adultos en nuestro municipio. Y eso es muy importante que la gente lo conozca, porque hemos visto cómo la población se acerca, los adultos que no son oriundos del municipio, sino que vienen pasajeramente, y dicen, listo, yo quiero entrar, pero ¿cuánto me pagan si voy a un intercambio y yo estoy representando el municipio? Esto no tiene ningún valor económico. La idea es que los adultos mayores aprovechen ese espacio, es para integrarlos, para que aprovechen el tiempo libre, para que no se queden en la casa, pues es mejor que aprovechen su tiempo, se distraigan, conozcan, compartan con los demás adultos mayores
y qué más que poder salir a otros municipios a mostrar ese talento, esas fortalezas y esa promoción cultural y musical que tiene el municipio de Guatapé, gracias a ese trabajo que se viene desarrollando con los diferentes monitores que dan estas clases aquí en el Centro Día. Pues vamos a conocer un poco acerca de ese intercambio, de cómo se vivió ese espacio con los adultos mayores y cómo vivieron esa actividad en esos días que estuvieron aquí en el municipio de Guatapé. Vengo de Bogotá, de una localidad muy importante en Bogotá, en el Distrito Capital, la localidad 11 de Suba, con un grupo de adulto mayor maravilloso. Nosotros siempre queremos mostrar todo esto que los abuelos todavía tienen y que sus familias inclusive desconocen. Entonces nosotros con este grupo cultural de adulto mayor llevamos más de 10 años trabajando y queremos llevar nuestra manifestación cultural por todos los rincones de Colombia, y hoy nos tocó aquí en este maravilloso pueblo lleno de zócalos, hermosísimo. Es una experiencia maravillosa porque este pueblo es un solo tranquilidad, paz. Aquí sí hay paz. Observamos entonces este intercambio cultural que se vivió con los adultos mayores del municipio de Guatapé y del departamento de Cundinamarca, que estuvieron en nuestra localidad compartiendo, mostrando todas sus actividades, todo su talento en materia cultural, y también nuestro municipio pues aportó su muestra cultural. Vamos a conocer otras actividades que sin duda se hacen con los adultos mayores. Gloria, esos espacios que tiene aquí el Centro Día Gerontológico que los adultos mayores pueden seguir aprovechando durante este 2019. Claro que sí, anexo a todas las actividades que ya se están haciendo o se vienen desarrollando durante este periodo, tenemos otras adicionales como son la de terapia por medio de unas camillas. Tenemos dos camillas, las personas se pueden hacer inscribir y mirar qué cupo, qué horario puede asistir. Estas camillas son terapéuticas y de relación, pero no todo el mundo las puede utilizar, teniendo en cuenta que hay personas que tienen problemas de corazón o que son diabéticos. Entonces sí tiene como unas recomendaciones específicas, más sin embargo la población que más ha sido receptora de ellas son personas entre los 50 y los 60 años. La idea es que se utilicen, que la gente pueda aprovechar. Lo único es que traigan una sábana que sea algo personal para extenderla mientras están haciendo la terapia, no tener cosas metálicas que de pronto puedan ser imán dentro de esta terapia, y no tener como la mejor disposición. Hablamos también de otros espacios como son la,
la zona de billar, tenemos un billar y tenemos juegos como parqués, cartas, dominó. Igual las personas que quieran venir a utilizarlo, está totalmente abierto. Y tenemos ya lo que es la zona de oficina y de bodegas para los insumos para las actividades. La oficina está abierta de 9 a 12 y media y de 2 de la tarde a 6 de la tarde, siempre y cuando pues no haya una actividad o una reunión programada. Se le informa a la comunidad que cuando no estamos dejamos pues el aviso. Está igualmente los contactos de la gerontóloga, de las personas cercanas colaboradoras para resolver algunas inquietudes. Y es también muy, muy bueno aclarar que todas las personas que están nuevas en el municipio, que están residiendo y quieren conocer la oferta, les damos una hojita con el horario. La gente se acomoda y pueden hablar también con los monitores de acuerdo a las necesidades. Gloria, ¿cuáles son esas edades en las cuales pues, un adulto puede llegar a utilizar estos espacios? Se ha recalcado durante los diversos programas que hemos venido haciendo que el adulto mayor se considera desde los 60 años en adelante. Sin embargo, nos ha parecido importante captar población que quiere ingresar entre los 50 y los 60 como un semillero. Uh-huh. Esto con el fin de que ya se promuevan estilos de vida saludable y que cuando lleguen a los 60 estén en una etapa activa y saludable. Lo ideal es que muchas de las personas que ingresen entre ese rango de edad que no está entre los 60 traigan una historia clínica o una remisión médica para asistir, pero si no la tienen, igual se está haciendo pues como muy asequibles para que todo el mundo pueda disfrutar, teniendo en cuenta que en la actualidad contamos con 185 personas inscritas y que tenemos mucha población por captar que todavía no asiste a las actividades y que puede utilizar estos espacios que son netamente para ellos. Bueno, usted me habla de 185 adultos mayores que están participando en estos momentos de las actividades. ¿Qué censo tenemos en el municipio de Guatapé? ¿Qué podemos decir de cuántos adultos realmente tenemos como población mayor en la localidad y por qué no han llegado todavía a estos espacios, sabiendo que todos los días les estamos contando de toda esa promoción, de todas las actividades que se tienen para venir a disfrutar desde el Centro de Día Gerontológico? Ok, a diciembre de 2018 estábamos hablando de 1.147 adultos. Esto se sacó del listado censal o del SISBEN. Sacamos, pues se hace como un vaciado de las personas de 60 años en adelante. Y pues si te das cuenta no es ni el 20% de la población que está asistiendo a las actividades. Sin embargo, empezamos a agregarle a esas personas que vienen acá, esos 185, empezamos a mirar que hay 232 usuarios de Colombia Mayor y que son diferentes a las que vienen acá. Empezamos a mirar que hay clubes de la salud y que también hay personas que asisten. Miramos, por ejemplo, los programas de salud, que son los de enfermedades crónicas específicamente, que casi en su mayoría son adultos mayores. Entonces miramos que de alguna manera se vinculan con todo el quehacer del municipio en alguna actividad. El año anterior hicimos unas encuestas de por qué la gente no le gustaba venir al Centro Día y le asusta mucho el compromiso. Piensan que de pronto se convierte en una obligación y muchos adultos están haciendo también la labor de padres, cuidan a sus nietos. Muchos están vinculados con las actividades parroquiales. Entonces, de alguna manera lo que buscamos es que si bien no está en el Centro Día, esté en otras ofertas como por ejemplo Pan y Vida, que también les ofrece otra variedad de actividades. Y buscamos es que estén en lo más cómodo posible. De pronto se incomodan y dicen, no, es que no quiero estar como en una escuela, como encerrados, a pesar de ser puertas abiertas. No, la ideal es que me gustó una actividad, a esa actividad me inscribo y no necesariamente tengo que estar en todos anotado. Entonces, la invitación por eso se hace tan masiva durante el año
con el fin de que la gente pueda aprovechar estos espacios. De igual manera vemos que son más receptoras las mujeres y que los hombres se abstienen más de compartir en estas actividades porque no les gusta estar en eventos públicos donde de pronto se pueda distorsionar la imagen del hombre serio y el patrón de la casa. Entonces, con ellos hemos hecho una actividad y es hacer las visitas, sentarnos uh-huh. con ellos en los sectores más populares, la cafetería, el parque, y hablar con ellos. Entonces, digamos que no los vamos a obligar, pero que sí queremos que conozcan que hay un lugar especialmente para ustedes, que las actividades son totalmente gratuitas y que no es una camisa de fuerza, esto es una terapia. Ahí está la mesa de billar y todas las zonas de juegos de mesa para que los adultos, en este caso los caballeros, pues se acerquen al centro día y participen de todas estas actividades. Y usted que está en casa, lo invitamos para que conozca toda esta oferta que tiene el centro día con los monitores y todas esas actividades que se pueden hacer aquí en este espacio que tiene la población adulta mayor del municipio de Guatapé. Tiene el nombre pues como de fisioterapia, lo que hace es dividir o trabajarlos por segmentos del cuerpo. Entonces, por ejemplo, los días martes tenemos fisioterapia para los miembros superiores, los miércoles tenemos fisioterapia para los miembros inferiores y los días jueves tenemos fisioterapia para la espalda. Es un espacio de prevención, es un espacio de ejercicios terapéuticos preventivos. No es un espacio para una rehabilitación específica, sino que es siempre con un objetivo de prevención y de mejorar pues, como las capacidades físicas de los adultos mayores. Inicialmente, este programa empezó más o menos con 12 participantes en el año 2016 y gracias pues, como a la continuidad que se ha tenido con el programa, como a la mejoría que han tenido ellos frente a sus patologías asociadas a la edad, que han tenido pues como mejoría en su sintomatología y han sentido pues como un espacio agradable y de participación. Este año contamos con alrededor de 35, 40 participantes en cada taller o en cada día pues de las terapias. Ellos tienen muy buena receptividad, les gusta mucho pues como la actividad que se realiza. Se trata de hacer lo más cercano a cada uno posible, de acuerdo a las capacidades que cada uno tiene, tratando pues siempre de mejorar en sus objetivos. A pesar de que es una cosa grupal, se trabaja pues también de acuerdo a la capacidad que cada uno tiene. Entonces, eso les gusta mucho a ellos, pues que no sea pues como un régimen que tienen que hacer esto o lo tienen que hacer de determinada manera, porque si no, entonces no les sirve. Sino que en este espacio, cuando una persona no es capaz de realizar un ejercicio por algún dolor o molestia física, se le hace la adaptación necesaria para poder que realice el ejercicio, que trabaje de la misma forma el músculo, pero con la adaptación para que no le genere tanto dolor. Nosotros en el Centro de Día Gerontológico tenemos un programa que es de capacitación para los adultos mayores de acá del instituto que quieren vincularse a estar como en contacto con este tema de la tecnología. Se abrieron convocatorias obviamente en el mes de febrero, se inscribieron los grupos y dimos inicio con dos grupos de 12 personas aproximadamente cada uno, donde los separamos en dos niveles, un nivel básico y un nivel un poco más avanzado. Los horarios que tenemos acá en el punto de encuentro, que es la sala de sistemas del Centro de Día Gerontológico, donde nosotros nos desplazamos a darles la capacitación, pues contamos con un horario lunes y martes de 3 a 4 y 30 de la tarde el grupo 1 y de 4 y 30 a 6 de la tarde el grupo 2.
Con el grupo 1 venimos manejando una parte muy básica, ¿cierto? Empezamos desde cero y pasamos por el manejo de herramientas de todos los programas hasta llegar a dar una inducción sobre el tema de internet y redes sociales y el correo electrónico. Con el grupo número 2, pues ya tienen una base un poco más estructurada, entonces desarrollamos actividades con un nivel un poco más avanzado, donde ellos obtienen herramientas en el manejo también de programas y en la operación y el manejo de internet. Tanto como descargar videos de YouTube, tener su red social, cómo manejarla, cómo comunicarse con estos familiares que tienen de pronto fuera de la localidad o fuera del país, que tenemos algunos adultos mayores que tienen familiares en el exterior, entonces como también cómo conectarse con ellos. El proceso, y ellos son muy receptivos, aparte de que son muy puntuales en la asistencia a las clases, pues son muy receptivos y todos en algún momento en la vida, no importa la edad que tengamos, aprendemos. Eso nos lo demuestran ellos porque cada vez que vienen a las clases desarrollan sus actividades normalmente. Aquí en el Centro Día me parece una diversión, un entretenimiento, un aprendizaje, y de todas maneras es una cosa muy buena para todos, en todos los aprendizajes que hemos tenido. Me encanta venir aquí a platicar porque me aprenden muchas cosas. También me encanta que me inviten y yo salir cuando puedo, pues salir a cualquier parte donde me inviten. La música en el Centro Día a mí me encanta, yo soy feliz acá. Yo no veo la hora de venir para estar aquí pues, con todas mis compañeras, con Edwin, que es un profesor excelente. Y a mí me encantara que nos sacaran a las demás partes. Cuando él dice vamos a ir a presentar por ahí a las demás partes, Ave María, para mí, felicidad. Muy bueno, porque uno es perder tan anciano, pues tan viejo que uno está, es pues como muy entretenedor estar uno en estas cosas, lo que no lo pudo hacer uno joven. ¿Le gusta? ¿Se divierte mucho? Ave María, yo acá me divierto horrible. Tanto en la música como en las danzas, en todo. Yo quisiera estar en todo. Observamos entonces las actividades que se hace en la búsqueda de aprovechar el tiempo libre de los adultos mayores del municipio de Guatapé con los diferentes monitores que vienen acompañando estos procesos. La idea es que usted adulto mayor que nos observa a través de la televisión, a través de las redes sociales de nuestro canal, pues lo invitamos para que se acerque aquí al Centro de Día Gerontológico y conozca y aproveche todas estas actividades que se tienen en bien de la población adulta mayor. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a conocer un poco de la actividad que se viene desarrollando en la parte administrativa y en este caso con el gobierno nacional, el programa Colombia Mayor, un programa que tiene el gobierno nacional y lo que busca es ayudar a la población más necesitada adulta mayor del territorio colombiano. Pues en el municipio de Guatapé se han beneficiado diferentes adultos mayores de la comunidad, a ellos se les ha hecho un trabajo especial, a los que no pueden asistir al punto de pago pues se les hace un proceso con el registro y la notificación pues para que una persona o un familiar pueda asistir a recolectar este auxilio, esta ayuda que le entrega el gobierno nacional. Pero que sea Gloria que nos cuente un poco acerca del trabajo que en el 2019 ya se ha venido trabajando con los adultos que hacen parte de este programa y sus beneficios. Bueno, el año pasado hicimos un trabajo muy bonito porque le mostramos a la comunidad detrás del programa que hay, o sea, las inquietudes de los usuarios, el traslado hasta las veredas para hacer poder a terceros. Y ya este año
empezó a regir pues como un gobierno diferente. Ya el programa sigue siendo Colombia Mayor, pero el administrador ya no es Colombia Mayor 2013, sino que se llama Fidoagraria Finequidad. Este consorcio, que son las personas que lo están manejando actualmente, vino ya pues con otros parámetros. Entonces a nivel nacional salió una resolución donde mensualmente se está haciendo el cobro, ya no es cada dos meses, y donde a nivel nacional se hizo un incremento, digamos algo así representativo. Para el municipio fueron 5.000 pesos mensual el incremento. Entonces, si el año pasado reclamaban 110.000 pesos cada dos meses, y este año ya se hace entrega mensual, entonces son 60.000 pesos mensual, lo que eso requeriría que en dos meses se recolectan 120.000. Ahí está el incremento. Las personas que deseen conocer la resolución también la tenemos. Esto fue una orden a nivel nacional. Muchas personas han tenido pues como la inquietud de que, bueno, son 60.000, eso no es un costo muy, muy elevado para cubrir necesidades básicas. Sin embargo, para quien no tiene esa posibilidad de tener un ingreso mensual base, entonces esto es algo que le puede servir para cubrir ciertas necesidades de medicamentos, de traslado, hacer alguna gestión. Entonces, para este año se sigue utilizando el mismo punto de pago, que es Efectio Servientrega. Las nóminas están siendo cubiertas 15 días en el mes. Por ejemplo, para este mes ya tenemos, empieza nómina el 6 de mayo y terminaría el 19 de mayo. Se le convoca a todas las personas que de pronto tienen alguna enfermedad, una incapacidad por movilidad reducida, o están en una cita médica, se tuvieron que trasladar para otro municipio. Se les hace el llamado a las familias para que se puedan acercar a la oficina y podamos gestionar los poderes la primera semana. Uh-huh. ¿Esto con qué fin? Como son solo 15 días de pago, el poder nos demoramos mientras nos dan la validación desde la notaría o desde el juzgado, hacer los acompañamientos, y cuando lo montan a la plataforma mínimo se demora 1 o 2 días para darle respuesta. Entonces siempre se trata de hacer la primera semana. Entonces esta semana ya la familia debe estar reportando si el usuario puede o no hacerlo personalmente. Y la próxima semana ya debemos estar haciendo los poderes para que la gente pueda venir a cobrar en la siguiente semana y no nos coja la nómina. ¿Qué dificultades hemos tenido? Que las personas que vienen del campo les parece muy difícil hacer el traslado cada mes y dicen, bueno, entonces me vale los viáticos 15, 20 mil pesos para llegar al pueblo, cobro 60, me quedan 40 mil, se me disminuye, yo mejor lo acumulo. El programa que está diciendo, si usted necesita la plata, usted debe ir y cobrarla. Mínimo una persona que está en el campo viene a hacer su mercado o viene a la Eucaristía el día domingo. Entonces buscamos que haya agilidad y que las personas conozcan las fechas y aproximen a esas fechas otras actividades, como por ejemplo venir a control de cita médica o venir a hacer el mercado, para que puedan utilizarlo y, digamos así, como manejar bien el recurso. Esas personas me dicen, listo, yo no cobro este mes, pero resulta que no cobraron el otro mes, inmediatamente están siendo suspendidas. ¿Y qué pasa con la suspensión? Colombia Mayor empieza a hacerles un registro de por qué no están viniendo a cobrar, si es que la persona no puede o se trasladó de municipio o realmente está enferma y la familia no ha hecho la gestión. Entonces estamos un poco preocupados. En la nómina anterior quedaron 4 personas, luego en esta nómina ya teníamos 9. Entonces, si eso se incrementa, eso es un castigo para el municipio, porque dicen, listo, la gestión es que la persona pueda venir a cobrar de forma ágil y segura. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesitamos para que la gente cobre? Estamos esperando el día 16 de mayo, tenemos la primera reunión con esta nueva entidad fidoagraria que está siendo administrado el programa Colombia Mayor, con el fin de darles a conocer las inquietudes que tiene la gente. Es mucho más fácil venir a cobrar esos 120 porque son más representativos, o de qué manera las personas pueden hacerlo más ágil y que no se pierda la plata y se devuelva a nivel nacional a ese fondo.
y que también sepan que estamos tratando de hacer la mejor labor para que todas las personas lo puedan reclamar. Actualmente estamos haciendo un proceso, un debido proceso, con usuarios que ya no se encuentran en el municipio y que no han venido a reclamar. Entonces ya llevan 3-4 nóminas juntas, y esa platica como se pierde y la pueden utilizar otros, pero los usuarios y las familias aún no son conscientes de que esto sirve para cubrir necesidades y que hay mucha gente en este momento esperando. En este caso tenemos 85 personas esperando en fila que puedan ingresar. Entonces, para acelerar el proceso, sacamos una resolución que en este momento está publicada en la página del municipio con el fin de dar celeridad para que otras personas puedan ingresar. Bueno, de esa resolución que ustedes han establecido y que ya está publicada en medios digitales y físicos, ¿cuántas personas están notificando ustedes en esta resolución? En esta resolución estamos notificando 2. Tenemos 4 personas para proceso. Entonces, lo primero que hacemos es notificarle a la familia y mirar de qué manera nos podemos comunicar, digamos, personalmente o por escrito, y les podamos decir, listo, están incumpliendo. ¿Cuál sería? En esta resolución, por ejemplo, hay dos incumplimientos. En una, porque la persona ya no reside en el municipio, y en la otra, porque la persona no cobra. Entonces, ¿qué significa eso? Que la persona debe de salir, si no es voluntariamente, que es lo que todos quisiéramos, que la persona y la familia se concientice. Si no lo hacen personalmente, el municipio empieza a hacer un debido proceso, dónde está la persona, la ubica, se le hace entrega del documento personalmente. Si no, en este caso tenemos un usuario donde no lo hemos podido ubicar ni personal, ni por teléfono, ni por los medios de comunicación local. No tenemos conocimiento dónde está este usuario, digamos que se hace publicación, y si no aparece durante ciertos días que están establecidos en la norma, pues se da retiro inmediato para que pueda ingresar otra persona. Son los diferentes procesos que se hacen con los adultos mayores que lastimosamente hoy no están aprovechando este subsidio, y como lo decía Gloria, hay cerca de 80 adultos mayores que están esperando esa oportunidad para poder acceder a este subsidio, que como lo decíamos, no es mucho, pero que ayuda bastante al tema de la canasta familiar de los adultos mayores. El llamado es entonces para que todos los beneficiarios que tiene hoy el municipio de Guatapé, que vienen participando de este subsidio de Colombia Mayor, pues lo hagan muy juiciosamente, desde la parte administrativa, de la parte que hace Gloria, pues ayuda para que todo el proceso se agilice y que lleguen los pagos oportunamente para los adultos mayores allí en el punto Servientrega. Lastimosamente a veces los adultos mayores pues no están aprovechando esta oportunidad y están dejando los subsidios para 2 meses, como lo estaba explicando, y la idea es que, como lo ha manifestado el gobierno nacional y el gobierno actual, porque recordemos que hace poco iniciamos un nuevo periodo administrativo a nivel nacional, pues son muchos los cambios que se dan en estos programas y por eso ya lo están haciendo cada mes. Cada mes usted debe acercarse a este punto y recibir entonces su subsidio. La idea es entonces para que la comunidad, los adultos mayores que nos están observando, pues aprovechen esta oportunidad. También, Gloria, podemos hablar de otro tema, que es el tema de la ruta de atención del adulto mayor. ¿Cómo se hace este proceso y qué se debe hacer cuando un adulto mayor está de pronto afectado? ¿Qué se está haciendo con ellos? Listo. En esta administración hemos tratado de empezar como a organizar la norma y la ruta de atención para que sea más rápida e inmediata cuando tenemos casos especiales. El año anterior se realizó un trabajo muy bonito con la administración municipal y se empezaron a sacar, a publicar las rutas de atención en diferentes procesos, llámese discapacidad, adulto mayor, infancia, adolescencia, la ruta para los casos de drogadicción y de atención inmediata, pues como la población más vulnerable. Y en adulto mayor no hemos sido exentos, porque hemos visto la necesidad de que en Guatapé llegan muchas personas a residir, entendiendo que es un pueblo turístico y que tiene muchas posibilidades económicas para ellos lucrarse. Pues llegan acá, se llegan sin familia y con muchas expectativas y dicen, bueno, aquí nos dan todo, aquí hay trabajo, ¿por dónde empezamos? Bueno,
Un momentico, usted llega a una parte y usted debe saber dónde va a residir, de qué va a vivir. Y ha sido muy fácil para ellos decir, listo, el municipio tiene que responder por mí. Entonces, en vista de estas necesidades, se empezó a activar la ruta de atención. El debido proceso, siempre dicen, listo, ese adulto mayor le corresponde a gerontología. Pero, un momentico, ¿en qué caso estamos hablando de que gerontología hace el enlace con las otras instituciones cuando hablamos de maltrato familiar, cuando hablamos de negligencia por la cuota alimentaria, por abandono? Entonces, nos gusta que la gente nos cuente los casos y aquí en la oficina, como receptores, hacemos el traslado. Los traslados más inmediatos son con comisaría de familia. Uh-huh. Tratan de ubicar familia porque la gente se viene sola. Entonces, listo, empezamos como en una labor de investigación, dónde fue el último lugar de residencia, cuáles son las enfermedades que lo están aquejando. Entonces vienen con una seguridad social que no tiene cobertura en el departamento de Antioquia y se ha convertido en una carga para el municipio. Entonces empezar a hacer el proceso de sisbenización, el proceso de afiliación y de aseguramiento para que puedan ser atendidos. La ruta de atención está exhibida en la administración municipal, en el centro de gerontológico, en el hospital, con el fin de que la gente vaya promoviendo y vaya haciendo pues como el debido proceso. Muchas veces dicen, llamé a la policía y la policía no hizo nada. La policía dice, no, es que en este momento nosotros no somos las personas adecuadas. ¿Cuál es realmente la ruta? Si la persona es residente del municipio y tiene familia, por Dios, es que no es el municipio quien tiene que estar ahí, es la familia quien debe de acudir, que son los primeros responsables. El Estado, si bien presta muchas instituciones para que enlacen y puedan hacer un trabajo mancomunado, también hay una responsabilidad, digámoslo así, social, que es la comunidad, que son los vecinos, que son los familiares, cuando no tienen familias, cuando ya el Estado hace una intervención. Y por eso nos parece importante que la gente pueda conocer esta ruta de atención, mirar los números de contacto y tenerlos a la mano para cuando se les ocurra una necesidad, y en caso tal de que de pronto no la entiendan, se puedan comunicar a los teléfonos de la administración municipal o del centro de gerontológico. Bueno, este equipo de la ruta de atención está integrada por diferentes profesionales, y usted lo estaba mencionando, hay profesionales en salud, está la parte del adulto mayor que la corresponde a usted, Gloria, estaría también la Policía Nacional. ¿Qué otras entidades se estarían articulando para hacer esta ruta de atención? Bueno, especialmente para adulto mayor, somos como cuatro entidades básicas que estamos atendiendo, que son la Comisaría de Familia, que queda en el Centro Comunitario, el Hospital, que es donde pues reciben ciertos casos con adultos mayores y ellos hacen la debida remisión. La policía también está en la obligación de recibir o de llevar un control cuando las personas llegan y están desubicadas o de pronto por maltrato tuvieron que ir a sacar a la persona. También tenemos a los bomberos como un apoyo muy importante. Y ya tenemos otras como son la oficina del Centro de Gerontológico, el Cabildo de Adulto Mayor y el Comité Gerontológico, que lo conforman diversas instituciones. En este tenemos la personería, tenemos la iglesia, tenemos la Dirección Local de Salud. Entonces la idea es que todos de manera organizada centralicemos nuestro trabajo en una de las necesidades, y es atender a aquellos adultos, en especial cuando vienen de otros municipios o cuando ya están residiendo en el municipio de Guatapé y están carentes de pronto de apoyo de red familiar. Les vamos a compartir a todos ustedes a través de esta pantalla, les vamos a compartir entonces los números de contacto de cada una de estas organizaciones para que los tengan muy presentes, los tengan a la mano y en cualquier momento que necesiten hacer parte o notificar alguna de estas situaciones de los adultos mayores, pues se los presten a estas instituciones. Recordemos, el Hospital Inmaculada presta su servicio entonces dentro de esta ruta de atención al adulto mayor, también está la Comisaría de Familia, la Policía Nacional, los bomberos, lo estaba manifestando Gloria, en esa parte de emergencia o cualquier atención que necesite oportunamente, pues el adulto mayor
el Cuerpo de Bomberos está presto a atender al adulto mayor. También estamos hablando de que desde el Centro Día, la parte gerontológica, pues Gloria va a estar muy atento para brindarles esa asesoría y ese acompañamiento a todos ustedes, los adultos mayores. Hay otros temas administrativos importantes para hablar del adulto mayor, y en este caso hay que hablar de la estampilla del adulto mayor. Esto pues es un recurso que se percibe a través de la contratación que se realiza en el municipio de Guatapé, y esto va a beneficiar a la población adulta. Pues para ello, para recuperar estos recursos y para tenerlos dentro del Centro Día, dentro de las actividades del adulto mayor, pues deben de presentarse en algunos proyectos o algunas actividades programadas con estos recursos. Gloria, hablemos un poco acerca de esa estampilla. ¿Desde cuándo está operando nuevamente en el municipio de Guatapé y cómo hacen ustedes para percibir estos recursos? Perfecto. El año anterior tuvimos un logro enorme con apoyo del Consejo Municipal, un trabajo mancomunado del Cabildo, del Comité Gerontológico, la Junta, todos los beneficiarios del Centro de Gerontológico, quienes decidieron apoderarse de una falencia que venía año tras año, pues como de alguna manera incidiendo en las actividades, y era que la estampilla de adulto mayor no estaba actualizada a la normativa de la 1276, y para el municipio empezó a regir a partir de este año. Entonces se nos hizo un incremento significativo en este rubro. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué hacen con esa plata? La plata de estampilla de adulto mayor es designada para, en partes, 70% para las actividades Centro Día Gerontológico, uh-huh, y 30% para los centros de protección social. Si bien sabemos, en el municipio el centro de protección social es el lo que llamamos asilo, que es muy rico que empecemos como la cultura de centro de protección, CEPE San Vicente de Paúl, Guatapé. Ese 30% a ellos se les transfiere por medio de un convenio, entendiendo que esta institución no es del municipio, sino que es una institución privada, y con la cual hacemos ese convenio a partir de este año. Lo ideal es cada año, y en el cual en este momento estamos aportando el pago de 10 usuarios con estratos 1, unos porque de pronto no tienen familia y otros porque los recursos de la familia son muy inferiores al salario mínimo. Entonces el municipio hace un aporte representativo con el fin de dar cuidado integral a 10 usuarios para este año. Otras actividades que se suplementan con ese 70% que, uh-huh, dice Centro Día, entonces está el pago de la gerontóloga, tenemos los paquetes alimentarios, tenemos las mejoras locativas, tenemos la dotación para las actividades que se llevan aquí en el centro y se necesitan insumos e implementos. Y en años anteriores hemos sido beneficiados con proyectos del departamento. Lastimosamente el departamento apretó su correa y dijo, listo, vamos a premiar a los municipios que están haciendo juiciosos la tarea. Y resulta que el municipio de Guatapé tiene en deuda en este momento la política pública. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y en meta de este año, muy seguramente para las sesiones de agosto o en el mes de septiembre, tendremos ya montada la política pública de adulto mayor, para lo cual estamos tratando de hacer un convenio con una institución con el fin de que nos haga un aporte, digamos, teórico y en experiencia, para que esa política pública que se va a realizar de vejez y envejecimiento en el municipio sea acorde a las necesidades que tenemos actualmente en cuanto a adulto mayor. Entonces, si una persona tiene la inquietud y dice, bueno, yo me pregunto, ¿cuánto tenemos en este momento en plata y en qué ha sido invertida? Se puede acercar perfectamente a la oficina. Tenemos unos veedores que son el Cabildo de Adulto Mayor, que hacen la tarea juiciosamente. Cada mes nos reunimos y están preguntando cuánto tenemos, qué podemos hacer. Entonces tenemos pendiente la celebración de la Semana del Adulto Mayor. Tenemos en proyectos, en este momento en el Banco de Proyectos, un proyecto con el Cabildo para ir a las veredas y conocer pues como esas necesidades. Tenemos la inversión en estos programas, que la idea es que podamos mostrarle a la comunidad qué se hace, qué se está pensando. Si alguien tiene de pronto una idea o dice, listo, yo quiero aportar en la construcción de un mejor Guatapé y para el adulto tengo este proyecto, también lo puede presentar, y seguramente si va dentro de la satisfacción de las necesidades inmediatas también estará. Pero es muy bueno que la comunidad esté enterada y que si tiene dudas se dirija directamente a las oficinas del Centro Día Gerontológico o a la administración municipal, entendiendo que estamos en la dependencia
de planeación del desarrollo, físico y social. Sí, señor. Sí. Así es, todas las actividades que hay para el adulto mayor y que pues esta parte administrativa que a veces no se conoce, pues hoy Gloria nos explica un poco acerca de qué se hace con ese recurso de la estampilla del adulto mayor. Ya saben entonces cómo se aporta esos recursos, 70% vienen al Centro Día Gerontológico para todas las actividades administrativas y también de las actividades del adulto mayor, y un 30% que va para el Centro de Protección Social del Adulto Mayor del San Vicente de Paúl. Allí este espacio que se tiene establecido por las Hermanas de Santa Ana y con un apoyo fundamental de una junta que es integrada por personas voluntarias del municipio de Guatapé que están aportando día a día para transformar y apoyar sin duda la vejez de nuestros adultos en el municipio de Guatapé. Pues yo creo que hoy vamos finalizando este espacio, este programa en el cual les vamos contando a ustedes, amigos televidentes, las actividades del adulto mayor, toda la promoción cultural, deportiva, de actividad física, donde pueden aprovechar su tiempo libre, y también la parte administrativa, cómo se viene desarrollando en este año 2019. Gracias por dejarnos llegar hasta sus hogares, compartiendo todas estas noticias y todas las actividades que se hacen para el adulto mayor, y también la invitación para que se acerquen y conozcan de primera mano y se animen a participar de todas estas actividades. Feliz día para todos ustedes, continúen con la programación de Corpagua TV, tu canal, nuestro canal.